inclusive tiene los famosos petroglifos. Ya. Que es de la misma cultura los cholos. Ah. Entonces, una barra de chocolate o un grano de café tiene que ser siempre relacionado a una cultura. Que es lo que, por ejemplo, maneja Piura. Piura maneja el gran blanco. Claro. Maneja toda una historia del cacao. Ya. Con las afluentes del río, de los antiguos pobladores de Piura y todo eso. Es uno. Ahora, claro, ¿qué? Eso ayuda a un tesista que te deja el material y incluye a los muchachos. Por ejemplo, Oro Verde maneja el tema de los lamistas, de los chancas, ¿no? Claro. Detrás de eso está vendiendo tú un CCN, ¿eh? Claro. Que vende, ¿no? Claro. Igual el gran Pajatén, todo lo que es acopado, ¿no? Claro. El Tocache. Sí, claro. El Tocache tiene una historia larga, desde los cholones hasta la parte de la subversión del narcotráfico, que es claro, más pegante y más actual todavía. Y eso puede vender más. Y es algo que se ha superado, digamos, sí, que la gente ha... No, eso lo aprecia muchísimo. Y cuando tú le dices al europeo, ahora no vendemos pasta básica de cacao, sino pasta básica, pasta básica de cacao, ya lo vendemos pasta básica de cacao, se sonríen también. Hace poco hemos estado pues, en el Salón del Chocolate en París, y el presidente pues, lanzó el chocolate. Porque este es algo histórico, ¿no? Siempre de chocolateros o a Tocache, la mayoría de San Martín y parte de Guanajuato lo han visto como chaco. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Naranjillo siempre sacaba el cacao de Tocache. Yeah. Estamos en la Meca, ¿verdad? Estamos en la zona con más alta producción en todo el Perú. Ah, sí. ¿No? Tenemos aproximadamente 16.000 hectáreas sembradas, de las cuales 14.000. De grano, 14.000 toneladas métricas anuales. Uh-huh. Entonces todo eso se lo llevaba Timo María, Huánuco, para la parte. No tenía marca propia, no tenían desarrollo. No se había desarrollado la marca. Claro, acá no se sabía. Entonces, cuando se formó la central que tiene 2 años, ¿sí? Empezamos a ver todo ese tema y también el tema de la internacionalización. Claro. Pero bueno, esto ha sido una gesta de las cooperativas bases y auspiciados por Devida a través del proyecto de desarrollo alternativo Tocachuchiza. Ya. Yeah. Y acá también tiene sus oficinas. Y es un aliado, es uno de los aliados principales que hasta ahora está apoyando, ¿no? Yeah. Este tipo de iniciativa. Manejar todo el tema de marketing, manejar toda la cultura, englobarse a la historia misma del grano. Nuestra historia es más moderna, ¿no? Más, más contemporánea, se puede decir, por el tema del narcotráfico y terrorismo que recién hace. Es contemporánea, pero es muy sensible. Hasta 15 años, ¿no? Inclusive, pues, claro. Se le cuenta, pues, como decía acá, de la muerte. Claro, no, yo a mi familia le digo que voy a Tocache, todavía tienen en la memoria el Tocache de hace 15 años atrás, que era peligroso, ¿no? Peligroso. No era fácil venir a Tocache. Pero este grano cambió todo. Ya. Yo llegué hace 2 años acá, que antes trabajaba por el norte. Ya. Y creo, a las 10 de la noche ningún negocio abierto, no andaba en tanto caso. Ya. Ahora la dinámica es diferente. Claro. No funciona. Ahora hay buenos locales donde tú puedes ir a cenar, compañía de familia. Ya. Hay buenos lugares. Hay lugares bien puestos. Justo bien. Comentábamos con Gino. Claro. Por ejemplo, el tío Beto, el tío de Gualecón, todo. Claro. Más allá está, por ejemplo, el mirador, está. Ajá. La casita, hay varios lugares. No, por ahí, ayer estuvimos en una pizzería, muy bien, ¿no? Sí, pues. Pues ya tiene ese, la capacidad también de cruzar el turismo, ¿no? Claro. Me faltaría, por ejemplo, desarrollar capacidades en el tema de atención al público, pero. ¿Y eso? En el tema del marketing, si nosotros vendemos historia, la historia de Tocache, englobadas o endulzadas con el chocolate y el cacao, esto llegaría a otro nivel. Entonces, manejar muy bien una página web, una página Facebook, Twitter. Claro. Eso es lo que vende. Y ahora, con respecto a los negocios internacionales, por ejemplo, es el desarrollo de las capacidades en los temas. Más que todo, los temas de FOB, SIF, ICOTERMS, negociación, cómo sentarse claro. a negociar, los tratados de libre comercio que existen con Europa, con los países. ¿Cómo aprovechar? Hay tanto tratado de libre comercio que la gente no lo toma en cuenta. Ahora, por ejemplo, con China, cómo negociar con China, cómo negociar con la
India o cómo negociar con Rusia, ¿no? Es algo sensible, o sea, por ahí hasta es incertidumbre cómo negociar por ellos, porque son cambiantes, a veces algunas normas, con esta no existe TLC y otra cosa. ¿De cómo negociar con ellos? Un gran tema puede ser los TLCs y el cacao. Claro. O sea, ¿cómo se puede hacer buen uso de los TLCs para una mejor negociación del cacao? Así es. Pues tenemos TLC inclusive con la Europa. Así hay es. Un tratado de comercio con la Europa. Por ejemplo, los europeos son muy distintos que los americanos. Ya. Y son bastante distintos también a los rusos. Ya. Los europeos tú le das la mano y ya te cerras por acá. Sí, pero la palabra es importante para ellos. La palabra es bien. Solamente los documentos lo hacen por formalización. Sí. Entonces, los gringos son como más. Ellos están pensando, ¿cuánto va a ganar? Plata en mano, chivato en pata. Así es. No, ya hace sus cálculos rápidos, ya, me vendes. Ahora los japoneses, sí, para los japoneses es todo calidad, todo. Inclusive el cacao, si es orgánico, tiene que ser 100 o 200 veces orgánico. El tipo es y todo lo controlan, todo lo miden, ¿no? Sí. Ahora, entonces dentro del comercio internacional de cacao, entra la tarea de las certificaciones. Claro. Cómo se maneja el comercio justo, cómo se maneja el tema de orgánico. Pero al final compensa tanta certificación porque hay un TZ, el orgánico. Pues nosotros, por ejemplo, como friendly, como central, manejamos dos, lo más importante, el comercio justo y el orgánico, que son los más comerciales y también los que dejan mejor de calidad. Ya. ¿No? Ahora, Deluxe, el Rainforest, ya están desfasando. Están bajando. Sí, entonces se tiene otro tratamiento. Pero cambio el comercio justo y el orgánico se mantiene. A eso le estamos dando un valor más que es el tema de calidad. Un cacao de calidad. O sea, es lo que mostramos nosotros. ¿Sí? Claro. Eso es lo que trabajamos. Uh-huh. El comercio justo, el orgánico. Uh-huh. Y para llegar a ser sostenible. Calidad. Uh-huh. Eso sí. Sí. Entonces, no, de hecho la universidad puede ampliar. Ya te digo, al principio con estudiantes. Así es. ¿No? Que hagan sus tesis, que les ayuden a documentar sus procesos, los procesos de éxito, a identificar problemas, claro, ¿no? La ruta del cacao, o sea, la catástrofe. Me parece muy interesante de parte de que existe una universidad peruana que tenga interés en ese tipo de investigación, uh-huh. Porque la mayoría de las universidades que vienen, tesistas que vienen a hacer sus prácticas acá, sí, en la zona, son universidades de Francia, de Bélgica, Holanda. Ah, sí, ¿no? Sí, acá tenemos tesistas. Sí. Hace poco se fue el estudiantesista Levantín Pauvetro, que trabajó con pilas sensoriales en la zona de Tocache en general. Ya. ¿No? Hizo introducción un panel sensorial. Preparó un panel sensorial de la zona de la jurisdicción de la central cooperativa. ¿Y de dónde el señor? Es de Francia. ¿De Francia? Sí, estudiante de... Y nosotros. Y tenemos nosotros estudiantes de gastronomía, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es ese. ¿Quién podría especializarse en cacao? Es así. Ahora, por ejemplo, falta determinar mapas de sabores de las distintas cooperativas. Yeah. Eso, por ejemplo, es como dicen los chefs. Claro. Todo lo que son vinícolas, va ligado a eso. Claro. Porque el cacao, trabajar con cacao, con café o con vino es un arte. No, es desde el mismo campo, cómo lo procesa y cómo se transforma. Ah, inclusive ahí entra el vino largo del tesoro. Entonces, el tesoro es igual, el cacao tiene ese tesoro. Inclusive es persona misma, la interrelación de la persona con el árbol, es algo de locos, pero de verdad, claro, influye bastante en el perfil sensorial. Entonces es un tema que valora bastante el mercado mismo de los mercados especiales, que es la nueva tendencia. Es lo que yo conversaba mucho con Samir Giga, de Cacao Suyo. Cacao Suyo, y él me dice que la única forma de alcanzar calidad es cuidando el proceso desde la charla. O sea, ellos no le compran a cualquiera. Ellos se aseguran de que desde la chacra hay un buen proceso, obviamente buena cosecha, mejor beneficio, y reciben un cacao que están seguros que ha sido bien tratado, bien seleccionado, y eso es lo que ellos trabajan. Ahí viene a tallar el tema de trazabilidad, ¿no? Y eso es lo que le interesa a todos los clientes. Inclusive nosotros, gracias al proyecto que hemos trabajado, tenemos ahora implementado un software de trazabilidad. ¿Ah, sí? Sí, con
georreferenciado la parcela y todo eso, ¿no? O sea, ya. Si usted me pregunta de quién es este cacao, me la entra a la base de datos y inclusive ya sale por satélite, sale parcela, ¿de dónde es? Parcela. Así es. Entonces ahora estamos recibiendo ese software, estamos buscando un profesional que nos pueda manejar. Ya. Con el software de trazador va amarrado a las certificaciones, va amarrado al tema de calidad. Suma todo, sí. Trazabilidad suma todo. Sí, sí. Inclusive ahora dentro de ese software se está insertando qué tipo de cacao tiene, qué variedad. Para en un futuro la cosecha selectiva sea más eficiente. Ya. Hay varios temas que se tienen que trabajar y en verdad, como le digo, me parece muy interesante que la Universidad Peruana tome esas cartas en el asunto y que tengan interés, ¿no? Claro. Porque imagínense, vienen desde Europa para hacer esas investigaciones y a veces eso ni siquiera lo conocen las universidades acá. Claro. Nos dejan un material. Pero dejan, el tesista les deja los materiales. Deja el material que a nosotros nos sirve como antecedente para futuros proyectos. Ah, perfecto. Ahí podemos trabajar. Sí. Ahora se viene también en enero otra tesista en comercio, perdón, en enero viene una tesista para ver el tipo de las variedades de cacao que se producen y determinar qué variedad está en la ciudad. ¿De dónde? También es de Francia. Ah, mira. Y también otra tesista de Holanda viene en junio para ver todo el tema de comercio internacional. Ya. Desarrollo de página web, todo lo que es marketing. De paso les apoya también. Sí, eso les apoya. Entonces eso a nosotros nos sirve bastante y también nos ayuda a vender imagen. Ah, está bien. Bueno, como dicen, ¿no? Los europeos no mandan así por así a sus hijos, ¿no? No. Antes que empiecen. Toda esa, digamos, onda se vivió en Acopado y en Oro Verde, ¿no? Ya. Pero a partir de la creación de la central, se fue fortaleciendo más todo eso. Entonces, como le digo, los europeos no mandan por mandar a sus hijos. No, sus mismos gobiernos. Ahí hace todo un tema de. Sus cónsules, seguro que han venido por acá y han mirado, han visitado. Ahora averiguó cómo está la zona, si ya es tranquila, no es tranquila. Entonces, por ejemplo, nosotros recién el año pasado, en agosto, han levantado esa emergencia. Y se esperan mejorías, ¿no? Cuanto la municipalidad que gestione más que todo la seguridad mínima, que viene a la imagen de Tocache. Pero eso también nosotros como organización somos partícipes de eso, y nos sentimos agentes de eso. Más que todo tratamos de impulsar siempre con el gobierno local, trabajar articuladamente con el gobierno local, con el gobierno regional, y buscar alianzas que ayuden al desarrollo. Bueno, con la universidad ya sabes que vamos comenzando, enviando tesistas. Yo, de hecho, el único curso que hago ahorita son de tesistas. O sea, llevo tesistas dirijo trabajos de tesis. Ya. Así que hoy justo estoy buscando escenarios para que se desarrollen. Acá hay mucho que investigar, mucho. Es una zona virgen prácticamente, ¿no? Este tema de jardines comunales, por ejemplo, lo trabajaron en Lagos. Yo trabajé en Lagos. Ahí vi cómo lo trabajaron. O sea, lo trabajaron más bien físico. Y ahí identificaron algo de 40 árboles. Claro. Y después hicieron el jardín comunal. Claro. Nosotros hemos hecho, yo por GIZ, yo estaba trabajando en GIZ. Jardín semillero con APP Cacao. Ya. Y se hizo uno en Bagua. Y después se está haciendo ahora en Piura. Ya. Ya en Bajo, jardín semillero. Es un diseño. Bueno, adelante. Atiende. Sí, no, no te preocupes. No quiero presentarles a mí. No es ajena.